buenas noches. Mi nombre es Ramón Espejo y estoy muy contento de estar con ustedes en Edición Central Elecciones 2021. Siempre por la señal en vivo de Visión Noticias Perú. Nos encontramos a solo 24 días de las elecciones generales, en la cual elegiremos al próximo presidente de la República, o en todo caso a los dos candidatos que pasen a una eventual segunda vuelta, y a los 130 congresistas que nos representen en el Parlamento, así como a los 5 parlamentarios andinos. Sin embargo, en este momento se encuentra en una audiencia de prisión preventiva, donde se determinará el pedido de prisión que pesa sobre el señor Martín Vizcarra, quien es, además de expresidente de la República, candidato al Congreso con el número 1 por el partido Somos Perú. Todos los pormenores de esta audiencia los estamos siguiendo, y en caso haya una definición durante este programa, de inmediato vamos a comunicarles a ustedes sobre la decisión de la jueza respecto al pedido fiscal. Lo que hemos podido ver hasta el momento, y que se lo podemos ir adelantando, es que de los 3 presupuestos posibles que se consideran o se valoran para otorgar la prisión preventiva, 2 primeros ya se han expuesto. Hablamos del tema de la prognosis de la pena, es decir, la proyección de la sentencia que podría tener en caso sean en un eventual juicio considerados como culpable. La sentencia superaría los 34 años de prisión, y lo mínimo que se requiere es 4 años. Entonces, por ahí la jueza aparentemente ha valorado la tesis fiscal. Pero en el primero, en el caso de los medios probatorios, también parece que la jueza valoró positivamente el pedido de la fiscalía. Sin embargo, en este último, en el que en este momento se encuentra exponiendo la jueza, parece que ahí sí el tema le favorece un poquito al señor Martín Vizcarra. Hablamos precisamente de la obstrucción de la justicia, el tema del arraigo. La jueza ha dicho que el señor Martín Vizcarra, según lo que considera, prueba que tiene arraigo en el país, producto de que tiene su familia acá y sus propiedades, sus bienes, y que tampoco considera probable, o en todo caso materia de especulación, el hecho que él pueda fugar del país o pedir una asilo político a alguna embajada. Considera que eso la fiscalía no ha podido probarlo fácticamente, sino que todo es materia de una especulación o un supuesto. Entonces nos deja la sensación de que al no cumplirse este presupuesto, que es uno de los 3, sencillamente podría denegarse el pedido de la fiscalía. Como le digo, vamos a seguirles informando, pero en este momento nos encontramos con Patricia Gamarra. Ella es candidata al Congreso de la República con el Partido Morado, con el número 33. Y le damos la más cordial bienvenida. Patricia, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. A ti por haberla aceptado. Eres psicóloga social, pero entiendo que te vas a enfocar en el tema de salud mental. En unos momentos vamos a hablar de eso. Sin embargo, ahora quisiera hacerte alguna pregunta que tiene que ver sobre todo con el ámbito político, puesto que no sé qué puede haber pasado con la candidatura del señor Julio Guzmán, el líder del partido que en este momento por el cual postulas. ¿Qué consideras que pasó? ¿Por qué no está peleando arriba como se suponía, sobre todo meses atrás, antes de que el señor Sagasti tomara la presidencia de la República? Él peleaba arriba en las encuestas, en las preferencias electorales. ¿Qué puede haber pasado? ¿Cuál es tu evaluación al respecto? Bueno, yo creo que han sido muchos factores. El hecho de que tanto él como Flor hayan estado entre 2 y 3 semanas en cama por COVID, Flor incluso estuvo hospitalizada, son 3 semanas menos de campaña, ¿no? Son justamente las 3 semanas en donde la caída ha sido fuerte. Hay un tema también de presupuesto. Nosotros tenemos una campaña bastante austera en comparación con otros candidatos, sobre todo algunos candidatos que han ido despegando. Y también justo ahora ha salido un cuadro de presencia en medios, ¿no? Donde hay candidatos en canales que han tenido hasta 23 entrevistas, canales en donde Julio ni siquiera ha pedido, le han aceptado una entrevista. Y creo también que la gente está en general decepcionada, no de Julio, sino de la clase política en general. Hay un fuerte porcentaje de gente que no sabe por quién votar, que no quiere votar por nadie, que ya se hartó, porque nos han decepcionado a todos, creo, nos han decepcionado tantas veces, que es muy difícil confiar en alguien. Ok, lo cual
significa, al menos entiendo que quieres decir que al estar decepcionada de la clase política en general, se le relacionaría, a pesar de los esfuerzos de ustedes, de sus estrategas de campaña, a este gobierno, al del señor Sagasti, con el Partido Morado directamente. Tal vez eso se ha significado de pronto que nunca pudieron desprenderse de eso, y es que donde ahí arrastraría la poca popularidad del señor Sagasti a la candidatura del señor Guzmán. Sí, yo creo que nosotros sabíamos desde el inicio que, bueno, yo en ese momento no estaba en el Partido Morado, pero era evidente que si Sagasti asumía la presidencia, eso iba a ser una desventaja, ¿no? Porque ha sido muy aprovechado por los adversarios políticos para recalcar gobierno morado, a pesar de que se ha marcado la distancia tanto desde el Partido Morado como desde el lado de Sagasti, se ha dejado en claro que hay independencia. Pero bueno, si no, la gente lo repite y es un poco difícil también convencer a la gente de lo contrario. Pero de repente ese también pudo haber sido de algún modo un error de campaña, no en el sentido de que exista una injerencia del señor Guzmán en el gobierno del señor Sagasti, pero habida cuenta que el señor Sagasti era parte incluso de la plancha del señor Guzmán, digamos que este gobierno podría tener mucho parecido en algunos aspectos que bien pudieron ser explotados en campaña a un eventual gobierno del Partido Morado, como por ejemplo que en este momento, y es verdad lo que el señor Sagasti repite, cuando él llegó al poder no había ningún contrato firmado para ni una vacuna, y sin embargo ahora vemos que ya están llegando. Sin embargo, al distanciarse el señor Guzmán del señor Sagasti de una manera tan esmerada, es como que ni siquiera puede cosechar esto. ¿No te parece que por ahí también hubo un pequeño error? Lo que pasa es que uno tiene que ser consecuente, ¿no? Entonces, si desde un inicio hubo el distanciamiento para marcar independencia en nuestra campaña, no podemos atribuirnos los aciertos de Sagasti y de desmarcarnos de los errores. Me parece que no sería ético, no sería correcto, y creo que lo que está haciendo Julio Guzmán y el Partido Morado es lo correcto. Que Sagasti haya asumido la presidencia es un error electoral, por supuesto, y creo que Julio Guzmán lo sabía, y lo que hizo Julio Guzmán fue poner los intereses del partido antes que su campaña presidencial. Sabía que Sagasti como presidente no le iba a traer votos a su campaña, porque además es una plancha que se queda sin su segundo vicepresidente, pero era una situación muy difícil. Recordemos que nos dejaron sin presidente de un día para el otro. Recordemos que la propuesta de que la presidencia la asuma Rocío Silva Santisteban, los mismos golpistas se opusieron, entonces no había muchas salidas, ¿no? Y necesitábamos un presidente, y creo que la misión principal que tiene Sagasti y que hubiera tenido cualquiera que hubiera asumido la presidencia en su lugar eran dos: traer las vacunas, asegurar elecciones limpias. Y creo que Sagasti está cumpliendo con las dos. Ya, pero en términos generales, ya me adelantaste una parte importante. ¿Cómo calificas al gobierno de Sagasti en una evaluación, digamos, un poquito tratando de ser alejada del tema de tu candidatura? Mira, siendo alejada, digamos, si yo evaluara el gobierno de Sagasti de manera aislada, probablemente le encontraría tantos errores que te diría que hace un gobierno regular. Pero si lo analizamos en su contexto, un gobierno que salió de la nada, porque es como que a ti o a mí mañana nos pongan y nos digan, bueno, ahora tú eres presidente cuando tú no querías, tú no te postulaste, tú no te estabas preparando para ser presidente. Yo de verdad creo, y te lo digo tratando de ser lo más independiente posible, que Sagasti está haciendo lo mejor que puede con lo que tiene. O sea, no tiene un equipo que se preparó para asumir este cargo, armado un equipo en el camino, tiene solo 3 meses en el cargo y ya nos trajo las vacunas. Y la gente nos compara, por ejemplo, ayer escuchaba una candidata que nos comparaba con Chile, ¿no? Chile tiene tanto porcentaje de la población. Sí, pero Chile no ha tenido 6 presidentes en 5 años. Entonces creo que en la circunstancia en la que está haciendo lo mejor posible. Eso significa que si tuvieras que ponerle una nota, no sé, del 1 al 10. Sí, bueno, tampoco es que se haya salvado de varios errores, ¿no? Si tuviera que ponerle una nota, le pondría 14. Ok, es una buena nota.
Es una buena nota. En todo caso, dame un breve corte, no te vayas, tengo que informar esto, es muy importante. Habría dado, según lo que me informan, declarado infundado el pedido de prisión preventiva del señor Martín Vizcarra, un poquito lo que veníamos hablando en la introducción. Según la jueza, no existe sustento para pedir prisión preventiva contra el ex mandatario. No sé si tuviéramos, de repente podríamos conseguir el valle exacto en el momento en el cual se dictamina que denegar el pedido de la fiscalía de prisión preventiva de 18 meses contra el señor Martín Vizcarra. Entiendo por lo que más o menos le habíamos comentado, que no se cumplían los tres presupuestos que tienen que cumplirse para dictar esa medida, que por cierto es excepcional. Lo normal es seguir un proceso en libertad. Excepcionalmente, si se cumplen estos tres presupuestos, se debería seguir el proceso el imputado en prisión preventiva. Al no cumplirse, la jueza ha dicho, no le daremos la prisión preventiva al señor Martín Vizcarra. Seguiremos informando en los próximos minutos, pero esta es la noticia de último minuto. Patricia, ¿tienes algún comentario respecto de este tema puntual del señor Martín Vizcarra? ¿Qué te parece, digamos, que en este momento de la campaña estemos tratando estos temas? Mira, por un lado, yo creo que los procesos judiciales tienen que seguir al margen de que uno esté en campaña o no. Entonces, si uno tiene un proceso abierto y tiene una investigación, estar en campaña no te puede salvar o hacer un paréntesis a esto. Entonces, a mí me parece bien que continúe. Pero también creo que no es justicia si tú vas a la cárcel sin ser condenado. Yo creo que las prisiones preventivas han sufrido un abuso en este país. Creo que la justicia debería ser un poco más rápida, porque también una justicia que demora tanto no es justicia, y que no podemos tener el porcentaje de personas presas sin un juicio y sin una sentencia que tenemos hoy día. Más allá de que sea Vizcarra o que sea Humala o que sea la señora Villarán, yo creo que hay un problema serio con la justicia, y esas son las caras conocidas, pero hay miles de personas hoy día presas sin una sentencia. Ahora, ya de cara a la campaña continúa. Entiendo que el objetivo ahora, habida cuenta que ya faltan solo 24 días para las elecciones y la realidad nos dice que ya los candidatos que pelean la punta están bastante alejados, se ve poco probable que haya alguna sorpresa en ese sentido, los objetivos también cambian. Ustedes apuntarían a pasar la valla electoral, ¿es correcto esto? No, en realidad yo no creo que esté todo perdido. Yo, por ejemplo, a mí que me gusta el fútbol, yo admiro mucho a los futbolistas que juegan hasta el último minuto y que son capaces de voltear un partido en los últimos minutos. Hemos tenido casos, yo sé que no es la regla, pero existen casos en donde candidatos que iban muy abajo logran ganar la elección o pasar a segunda vuelta. Y la verdad es que tenemos una elección en la que la diferencia de puntos entre el primero y el décimo no es mucha. Entonces, yo creo que nada está dicho. Creo que el debate va a ser muy importante, como lo fue en las elecciones municipales pasadas, donde cambiaron totalmente las cosas luego solo de un debate. Así que nosotros estamos trabajando en las dos cosas. Estamos trabajando en la candidatura de julio y en paralelo estamos trabajando en nuestra candidatura para el Congreso. ¿Y con quién le toca julio? ¿Con quién hace dupla? El Grupo de la Muerte. A ver. Está Rafael en el López grupo Aliaga, de Johnny Lescano, de López Aliaga, me parece que es Salaberry y no me acuerdo los otros. Okay. ¿Santos puede ser? No. Me parece que vi, pero en todo caso, va a ser podría ser el momento que él estaba esperando para hacer un parteaguas en su campaña. De repente, ese es el momento al cual le podría apuntar. Ahora, he visto que está también enfrascado en una, no sé cómo llamarlo, en una especie de disputa, o más que eso, un enfrentamiento con el señor Beto Ortiz, respecto de una información que él sacó y que he visto que le pidió una entrevista y Beto no se la piensa dar, al menos en los próximos días. ¿Qué opinas de eso? Bueno, ese es el canal Willax, que le ha dado 23 entrevistas a López Aliaga, pero no le quiere dar ninguna a Julio Guzmán. Es el canal que se dedica a difundir noticias falsas, no solo sobre el Partido Morado, sino en general sobre la salud, sobre las vacunas, sobre la ivermectina. Es un canal que básicamente se ha dedicado toda la campaña a mentir, así que no me sorprende, ¿no? De hecho, a mí también me han agarrado de punto un par de programas y yo lo considero como una medalla casi, ¿no?
que un conductor así, en un canal así, hable mal de mí, para mí es todo un mérito. Ya estuvo justamente en el ojo de la tormenta respecto al tema de las vacunas, y se habló mucho de que era un atentado contra la libertad de expresión si es que el gobierno decidía abrir algún proceso contra ese canal. ¿Cuál fue tu posición o es tu posición al respecto? Yo soy una firme defensora de la libertad de expresión, pero sí creo que la libertad de expresión tiene un límite. Por ejemplo, existe una ley en la que si yo salgo mañana a inventarme que un banco va a quebrar, ¿no? Te digo, el Banco Juanito, dicen que va a quebrar. Yo me puedo ir presa por eso. Eso es un delito, porque finalmente genero que la gente por miedo saque su plata y el banco quiebre. O sea, por atentar contra la economía me puedo ir presa. ¿Por qué atentar contra la salud es una cosa que te puede dejar impune? O sea, ¿por qué puedo jugar con la vida de la gente y no pasa nada? Si yo invento que una vacuna no funciona y eso hace que mi abuela no se quiera vacunar y mañana se contagia y se muere, ¿de quién es la responsabilidad? ¿No es también responsabilidad de los medios de comunicación? ¿No debería haber una línea, límite para la libertad de expresión? Y yo creo que sí. ¿Consideras que debía ir preso el señor Beto Ortiz? No sé si preso, pero me parece que sí debería haber algún tipo de proceso ante programas, además que lo hacen deliberadamente, ¿no? No es que yo invité a alguien y en mi entrevista dijo una pachotada y luego me corrijo. No, ya es como una cosa sistemática, ¿no? Claro. Ahora, yendo al tema un poco de tu campaña, que se nos va el tiempo en hablar de otras cosas, pero me interesa saber tu situación puntual. Tú no eres miembro del Partido Morado, digamos, no eres afiliado. Tú tienes un partido que se llama Hacer País, ¿verdad? ¿Es correcto eso? Es correcto. Yo soy miembro de Hacer País y ahorita he tomado como una licencia mientras dura mi candidatura y, bueno, en caso de ganar, mientras duran mis 5 años de trabajo. Eres invitada del Partido Morado, en todo caso. Así es. Ya. Si ganas las elecciones, si es que el Partido Morado pasa la valla y tú eres favorecida con el voto popular, ¿tú te afiliarías al Partido Morado o cómo sería el tema? Porque ya serías de la bancada del Partido Morado. Bueno, voy a ser de la bancada y ser invitada no me hace ni menos comprometida, ni menos aliada, ni menos involucrada a las propuestas del Partido Morado. Coincido con todas las propuestas que estamos planteando. Y voy a trabajar en la bancada los 5 años que me toque trabajar, es un compromiso que yo tengo, pero no me voy a desafiliar de Hacer País, porque Hacer País es un proyecto, es un partido que está en construcción, pero es un proyecto en el que yo creo mucho y que también estoy muy interesada en impulsar, porque creo que este país no necesita uno o dos partidos buenos, necesitamos muchos partidos buenos, y Hacer País es un proyecto además de largo plazo, no es un partido construido para participar o ganar una elección, sino creemos que realmente este país necesita partidos bien formados, bien construidos. Entonces estamos en un trabajo lento pero seguro. ¿Y quién más compone Hacer País? Además, ¿hay alguna cara conocida? ¿Algún líder que podamos ubicar? O sea, no son personas mediáticas, pero son todos jóvenes, profesionales, muy capaces. De hecho, ahorita la figura es que hay una copresidencia conformada por 3 personas y no solo una cabeza, porque la idea es que como está el partido en formación, no queremos que se forme alrededor de una sola persona. Ok, y estos jóvenes que componen Hacer País, ¿piensan de hecho formalizar su inscripción para postular a una siguiente elección municipal, regional o tal vez el proyecto es a la siguiente presidencial? Como te digo, el objetivo ahorita es construir un partido y hacer un partido sólido, y no estamos apuntando a una elección porque creemos que las elecciones no deberían ser el fin último de un partido. Entonces ahorita estamos en la construcción, en afiliarnos, no a la mala, que se afilie, o sea, digamos, que se afilien 25 mil personas cualquiera, sino gente que realmente quiera hacer política, que coincida con nuestras ideas, con nuestros valores. Entonces, eso hace que el trabajo sea mucho más difícil, pero es en lo que nosotros creemos. Ahora, tú, antes de participar en estas elecciones, eras considerada una influencer, digamos, de la política, porque sobre todo tenías mucha presencia en el Twitter. Y
opinabas mucho en temas de política, tienes muchos seguidores además, y entiendo que eso también te ayudó un poco a tener presencia ahora en el Partido Morado. Sin embargo, tu visión para el próximo Congreso se enfoca más en el tema que tiene que ver con tu profesión, que eres psicóloga, ¿verdad? Psicóloga social, y está orientada más al tema de salud mental. ¿Nos puedes contar un poquito sobre eso? Bueno, el tema de la salud mental a mí siempre me ha interesado mucho. Yo entré a la universidad a estudiar ciencias políticas y en el camino me enamoré de la psicología y es lo que finalmente estudié. He trabajado en investigación de mercado muchos años. Uno de mis últimos trabajos fue en una universidad, entrevistando estudiantes, conociéndolos. Y en realidad, más allá de profesional o no, creo que como persona, y todos nos damos cuenta de que la situación de la salud mental en el país es crítica. Y era crítica antes de la pandemia, pero después de un año de estar encerrados, creo que todos hemos visto más nuestra salud mental perjudicada. Claro. Y es un tema del que nadie habla, porque no es marquetero, ¿no? Es muy marquetero hablar de crear puestos de trabajo y de la economía, pero nadie quiere hablar de la salud mental. Uh-huh. Entonces es un tema que he decidido comprarme, porque me parece importante, porque se pierden vidas también por el tema de salud mental. ¿Cuál sería, digamos, en este caso, tu foco? O sea, te sientas en el Congreso y dices, quiero hacer esto en el ámbito de la salud mental. ¿Cuál sería? Ya, mira, lo primero y lo más urgente es modificar la ley de salud mental, que es una ley relativamente nueva, pero que tiene varios temas que necesitan ser modificados. Por ejemplo, no se incluye a los psicólogos en el proceso de diagnóstico. Y este es un problema porque... Primero es un problema cualitativo. El hecho de que no se haya incluido a los psicólogos probablemente no tiene ningún sentido porque los psicólogos están en perfecta capacidad de diagnosticar. Perdóname que te corte en ese sentido, pero Carlos Bunley dijo que sí se había incluido a los psicólogos y a todos los profesionales de la salud. Bueno, es lo que él dice. En el proceso de diagnóstico no. O sea, está como equipo de trabajo, se incluye enfermeros, psicólogos, médicos, pero el proceso de diagnóstico se indica que quien tiene que diagnosticar es el psiquiatra. Claro. Y en ausencia del psiquiatra, el médico. Entonces, este es un problema, primero porque los psicólogos están perfectamente capacitados para diagnosticar. Porque es una visión médica de la salud mental que no necesariamente es cierta. No todas las personas que tienen un problema de salud mental necesitan un psiquiatra o un medicamento, y sobre todo por la cantidad de psiquiatras que hay en el Perú. Yo justo había indicado que habían 800 y salió este señor a corregirme y a decirme que no eran 800, que eran 1200. 1200, claro. Somos 33 millones de personas, entonces realmente la diferencia entre 800 y 1200, cuando haces tu cálculo de psiquiatras por habitante, no es mucha la diferencia, y 1200 sigue siendo un número bien chiquito, considerando que la mitad o más de la mitad trabaja en el sector privado. Entonces, modificar esta ley va a permitir que los servicios lleguen a muchas más personas. Claro. Ok, Patricia, se nos ha agotado el tiempo y quería un poquito profundizar más sobre este tema, pero las puertas de este canal sí están abiertas para todos los candidatos y me comprometo contigo y te comprometo también a que estés con nosotros, y también extiendo la invitación al señor Julio Guzmán. Lo hemos estado buscando desde el inicio, tenemos un programa los domingos también en La Mira que dura hora y media. Hemos tenido algunos candidatos presidenciales, hemos intentado siempre con el señor Guzmán, esperemos tener suerte en las próximas ediciones. De repente tú que conversas con él, decirle por favor, en Lima Este te quieren escuchar, estamos aquí para eso. Pero antes de despedirnos, nos gustaría que nos digas por qué debemos marcar el número 25 del Partido Morado este 11 de abril. Adelante. Bueno, mi nombre es Patricia Gamarra, voy con el número 25 del Partido Morado. Primero, hay que marcar las 3 M's del Partido Morado, porque nosotros estamos llevando propuestas como equipo, vamos a trabajar como equipo, y esto es muy valioso porque significa que más allá de quienes salgan de nuestra lista, vamos a llevar adelante las propuestas que estamos mencionando. Y el número 25, porque a mí particularmente me interesa la salud mental, un tema que nadie o casi nadie quiere tocar, es un tema tabú, estigmatizado, pero que en realidad es muy importante, porque la economía es importante, pero de nada nos sirve crecer económicamente mientras tengamos problemas de depresión, de ansiedad, de adicciones. Entonces, es un tema urgente, sobre todo luego de un año de encierro.
Muchas gracias. Fue Patricia Gamarra, candidata al Congreso por el Partido Morado con el número 25. Agradecemos tu presencia, Patricia. Vamos a ir a una brevísima pausa comercial. Antes de ella, les cuento, la jueza María Álvarez declaró infundado el pedido de la Fiscalía contra el expresidente Martín Vizcarra. Vamos a ver el video mientras voy leyendo la información. Como parte de la investigación que se le sigue por presuntos sobornos durante su gestión como gobernador de Moquegua. Adelante con el video, escuchemos. Declaraciones expuestas, este órgano jurisdiccional a cargo del primer, esta judicatura a cargo del primer Juzgado Nacional de Investigación Preparatoria Especializado en Delitos de Corrupción de Funcionarios resuelve. Primero, declarar infundado el requerimiento de prisión preventiva presentado por el tercer despacho de la Fiscalía Supraprovincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios, Equipo Especial. Y en consecuencia, se impone al investigado Martín Alberto Vizcarra Cornejo, identificado con DNI 044-12-417, la medida de comparecencia con restricciones, quedando sujeto a las siguientes restricciones. Por favor, escucharme con sumo cuidado. La obligación de no ausentarse de la localidad en que reside sin previa autorización judicial. La obligación de presentarse ante la autoridad fiscal y judicial las veces que sea requerido. La obligación de presentarse ante la autoridad judicial para el control biométrico de manera mensual, lo cual se realizará por medio del sistema de control virtual penal de procesados y sentenciados libres aprobado por resolución administrativa 29/2020-CE-PJ del 6 de agosto del 2020. Esto mientras se mantengan vigentes las medidas adoptadas para prevenir la propagación del COVID. Levantadas dichas medidas, el control debe